Pasamos al punto 4 del orden del día. Moción sobre apoyo al cumplimiento de la Constitución española por todos los ciudadanos e instituciones y ratificación de los principios democráticos que la sustentan, formulada por don Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Para la presentación de la moción, tiene la palabra el señor Sánchez López. Señora presidenta, señor de la mesa, señorías, buenos días. El artículo 2 de nuestra Constitución resalta la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho de la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, así como la solidaridad entre todas ellas. Frente a ello, ha tomado fuerza una idea completamente diferente, obviamente, al texto que democráticamente votaron los españoles en 1978. Y esta idea es el nacionalismo, idea que se ampara en cualquier pretexto para subrayar la diferencia, lo que nos diferencia, lo que nos desune, lo que nos separa entre algunos territorios de España. Pone el acento en aquellos que ellos creen, como he dicho, que nos separa, a través de un irracional sentimiento que con frecuencia deriva en el odio y en la confrontación. En el caso concreto de Cataluña, el separatismo ha optado por emprender un camino sin retorno para reclamar la independencia de esta comunidad autónoma del resto de la nación española. Señorías, esta situación exige una actuación responsable por parte de las instituciones políticas para hacer cumplir el citado artículo 2 de nuestra Constitución. La cita electoral que va a tener lugar el próximo 27 de septiembre en la comunidad autónoma catalana no es una votación cualquiera. No, señorías, no se engañen, no es una votación cualquiera. Los partidos separatistas pretenden convertir la misma en un auténtico plebiscito. Sí, un plebiscito entre los que están a favor de la independencia y los que quieren, por otro lado, que Cataluña siga formando parte del conjunto de España, independientemente, por supuesto, de su orientación ideológica de cada cual. Señorías, la nación más antigua de Europa, tal y como la conocemos, se encuentra claramente amenazada. Es por ello que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea Regional de Murcia tiene el deber y, además, la obligación de presentar una moción sobre el apoyo al cumplimiento de la Constitución española por todos los ciudadanos e instituciones, así como la ratificación de los principios democráticos que la sustentan. En ella proponemos que todos los parlamentos e instituciones políticas se comprometan a acatar y obedecer las leyes democráticamente aprobadas, así como las resoluciones que los tribunales de justicia, y que bajo ningún concepto ni pretexto se puedan situar por encima de la soberanía popular, que es al conjunto del pueblo español a la única a la que corresponde. Asimismo, del mismo modo, queremos plasmar la plena vigencia de todos los principios democráticos que emanan de la Constitución española, concretamente la igualdad de todos los españoles ante la ley, con independencia del territorio donde residan. Pero no solo esto. Otro motivo que es de suma importancia para la aprobación de esta moción que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos trae al Pleno esta mañana reside en mostrar la solidaridad. Sí, la solidaridad de todos los parlamentos regionales con todos los ciudadanos de Cataluña ante el reto a las libertades, a la igualdad y a la democracia
que supone la intención de algunas fuerzas políticas de incumplir la Constitución, las leyes y las resoluciones de los tribunales. Por último, señorías, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos quiere expresar su máximo compromiso con la construcción del proyecto común que es España, de la mano de nuestros conciudadanos catalanes y junto, por supuesto, con todos los españoles en el marco de la Unión Europea. Señorías, este es desarrollado el texto de la moción, una moción que para nosotros, para nuestro grupo parlamentario y para nuestro grupo político, se nos antoja fundamental, se nos antoja importante, se nos antoja casi imprescindible. Ya sé que algunos de ustedes dirán, o seguramente dirán, porque se ha oído, que no saben qué pinta esta moción en el Parlamento Autonómico de la Región de Murcia, cuando precisamente ahora es cuando pinta, porque el Estado de Derecho, España, el Reino de España, la nación más antigua de Europa, tal y la conocemos, se encuentra clara y absolutamente amenazada. Y nosotros tenemos desde el Parlamento Autonómico, desde la voz de la ciudadanía de la Región de Murcia, que somos la voz y somos sus representantes, tenemos que dar un mensaje de aliento, tenemos que dar un mensaje de apoyo, tenemos que arrimar el hombro, tenemos que darle ánimo, y estamos aquí, y somos solidarios, y creemos en la unidad de todos los españoles ante la ley, y creemos en la igualdad de todos los españoles ante la ley, y la unidad de este país antiguo llamado España. Nos enfrentamos ante un auténtico plebiscito. El día 27 es un día en el que las fuerzas separatistas, en las fuerzas que buscan, las fuerzas secesionistas, las fuerzas que buscan confrontar, que buscan destruir, están total y absolutamente movilizadas. No es una cuestión nueva, todos lo sabemos, todos lo vemos. Y ante eso, los partidos constitucionalistas nos tenemos que dar la mano y tenemos que decir basta. Y desde la Asamblea Regional, desde la Asamblea Regional de Murcia, tenemos que transmitirle ese apoyo, con una moción de apoyo y de aliento que sin duda recibirán con cariño y que sin duda les hará respirar ante el desafío tan importante que tienen. Señorías, en otros países se sienten orgullosos de su país, de su nación y de su bandera. ¿Por qué aquí parece que nos avergonzamos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué hemos hecho en este país para que decir que uno se siente español o hablar de la unidad de España suene peyorativo, suene casposo, pueda ser hasta motivo de vergüenza? ¿Por qué nos avergonzamos de decir que somos españoles y que pertenecemos a un país y querer la unidad del mismo? Con esta moción, para terminar, entendemos que estamos sentando un precedente y entendemos que estamos sentando un precedente de apoyo. Ciudadanos la ha presentado en todos y cada uno de los parlamentos autonómicos donde tiene representación. Este compañero, este parlamentario y este diputado que les habla, este domingo, junto con unos cuantos compañeros afiliados, afines y simpatizantes, se va a desplazar a Cataluña, en concreto a Barcelona, para apoyar a los que desde allí se sienten españoles, para apoyar a los que se sienten marginados, para apoyar a los que no les dejan hablar español, castellano, para apoyar a los que arrinconan, para que salgan a la calle y se puedan sentir orgullosos de decir: nosotros somos hermanos, nosotros somos parte de la comunidad autónoma de Cataluña, que es una comunidad más del resto del Reino de España. Ahí vamos a estar, creo que nos necesitan, creo que es importante. Y, por favor, en ese sentido, les pido el apoyo, porque esta moción, sin duda, supondrá una bocanada de aire fresco para los compañeros, vecinos y compatriotas que, sin ninguna duda, lo están pasando muy mal en estos días. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. Para la presentación de la enmienda parcial 1285 formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López Piñero. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.
Bueno, escuchando al señor Miguel Sánchez López, está claro, y él lo decía al principio, que muchos de los que vamos a intervenir en esta moción vamos a decir, efectivamente, que la moción es algo obvio, que habla de cuestiones que todos, por supuesto, cuando asumimos nuestro cargo, juramos y prometimos que era defender la Constitución, que era defender el Estatuto de Autonomía, en definitiva, trabajar como representantes que somos de los ciudadanos allí donde hay que hacer lo que en las instituciones. Pero lo que no dice es lo que refleja realmente la moción y que nosotros con esta enmienda intentábamos pues mejorar para que no solo habláramos de lo que es obvio y de lo que todos conocemos, respetamos y defendemos y trabajamos por ello, sino que haya alguna solución que aportar. Estamos instrumentalizando la Asamblea Regional para entrar en una campaña electoral. Y no podemos apoyar ese uso interesado de las instituciones desde mi grupo político. La Asamblea Regional no puede ser parte de las elecciones en Cataluña. Os tenéis que sonar al Grupo Popular casi de libro diario, porque eso es lo que está haciendo continuamente y lo que hizo ayer en el Congreso de Diputados con la reforma urgente del Tribunal Constitucional, hacer uso interesado de las instituciones. Y entendemos que también con esta moción se plantea así. No queremos ser parte solo, queremos aportar soluciones y por eso habíamos presentado esta enmienda que recoge una de las posibles soluciones y que no pasa por otra que ir hacia un nuevo proyecto común de país, hacia un nuevo pacto de Estado que conlleve una reforma constitucional y entre esa reforma pasemos de un Estado autonómico a un sistema federal con todas sus consecuencias. Entendíamos que si de verdad estamos ante un nuevo proyecto común de Estado, tenemos que poner esas soluciones. Y lamentablemente es el PSOE es el único partido que además lleva más de 2 años poniéndolas encima de la mesa. Con respecto a la moción, de verdad que había que recordar, como yo decía, lo que es obvio, que el Gobierno de España tiene que obligar a que se obedezcan las leyes y que las instituciones tienen que obedecer las leyes. Es que eso es algo más que obvio. Quizás sí que había que recordar lo que manifiesta en el punto 2 de la moción, y es que hay un gran principio en la Constitución, que es el de igualdad, y es un principio que ha sido aniquilado ahora mismo por las políticas del Partido Popular, generando mayor desigualdad que nunca en todo el conjunto del país, y anoche conocíamos un informe que así lo avala, y es que tenemos a Murcia, a Lorca, a Molina, a Cartagena entre las ciudades del conjunto de España con mayor tasa de población en riesgo de pobreza. Eso sí que había que recordarlo. Eso le dio la razón al Partido de Ciudadanos. Había que recordarle al Partido Popular que hay un gran principio de la Constitución que está aniquilando continuamente, que es el principio de la igualdad. Pero ese proyecto común que dicen que se manifiesta en la moción debe decirse cuál es. Y el Partido Socialista sí está diciendo cuál es. Y es ese sistema federal. Y la solidaridad con el resto de regiones, con el resto de ciudadanos de otras comunidades autónomas, no solo hay que decirlo, no solo están las palabras, sino que también están los hechos. Esta realidad del momento que vivimos no solo responde a que el nacionalismo moderado ha pasado a ser un nacionalismo que aboga por la secesión, también está la realidad de aquellas personas que entienden que el Estado de Autonomía ya no sirve y que hay que volver al recentralismo. Eso también ha sido fomentado por las políticas que han generado esa desigualdad entre comunidades autónomas y que ya hay muchos, también murcianos y murcianas, que no sienten que ese Estado les represente y garantice lo que la Constitución manifiesta, que son esos derechos y esas libertades en igualdad para todos los españoles, vivan donde vivan. Yo, como murciana y con familia también en Cataluña, imagino que como muchísimos de los que estamos aquí, no entiendo Cataluña sin España ni entiendo España sin Cataluña, pero entiendo que tenemos que ir hacia un fortalecimiento del conjunto del Estado, de este conjunto del Estado de autonomías, como digo, hacia ese sistema federal, y tiene que hacerse bajo el diálogo, dejando de lado el uso interesado de las instituciones y dejando también, por supuesto, el inmovilismo. Reitero que la solución es esa reforma en profundidad, que era lo que queríamos manifestar con esa enmienda que se sumara a la moción presentada por Ciudadanos. Por tanto, en una moción que habla de obviedades, que por supuesto compartimos, porque
como digo, todos prometimos o juramos cuando asumimos el cargo de diputado y diputada regional. Podemos votar a favor, no podemos dar un sí porque sí, queríamos darlo con soluciones encima de la mesa. Por tanto, nos vamos a abstener en la votación de esta moción. Reitero que, por supuesto, el PSOE defiende y quiere liderar ese nuevo proyecto común de país, de renovación y de cambio, en el que reformemos la Constitución española, pero, como digo, no podemos apoyar algo que es obvio sin soluciones, aunque lo compartamos, y que entendemos también que hace un uso electoralista en un momento como este en el que estamos inmersos en una campaña electoral en Cataluña. Gracias. Muchas gracias, señora López Piñero. En el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra doña María López Montalbán. Señora presidenta, señorías, ciudadanos que nos acompañan, España vive momentos excepcionales en los cuales es de vital importancia que muchas cuestiones vuelvan a ser revisadas, acordadas y discutidas. No hay democracia sin ley y tampoco hay ley sin democracia. La ley sin democracia induce a la desobediencia. El único modo de que la ley sea la expresión viva de un pueblo libre es que ésta sea capaz de escuchar y reaccionar ante la voluntad y las necesidades de la ciudadanía expresadas democráticamente. Y a Podemos nos preocupan dos cuestiones. Por un lado, la desigual defensa de los principios democráticos que vienen sucediéndose en los últimos años. Y por otro, la forma de legislar por imposición y decreto que ha fomentado el bipartidismo. Una ley no consensuada será necesariamente una ley frágil y efímera, incapaz de cuestionar y de unificar la pluralidad social. Y la falta de diálogo en este sentido está teniendo un efecto muy pernicioso en esta cuestión, la catalana y en muchas otras. La desigual defensa de los principios constitucionales se hace evidente cuando el 23 de agosto de 2011 se llevó a cabo la última reforma de la Constitución al modificar el artículo 135, modificación que introducía en el texto la prioridad de la estabilidad presupuestaria. Esta reforma, sin consulta ni referéndum, no molestó al bipartidismo y, en la práctica, supuso recortes y pérdida de soberanía de las comunidades autónomas y de los municipios respecto a sus políticas presupuestarias. Si tan preocupados estamos en defender la Constitución, deroguen este artículo y realicen una consulta al conjunto del pueblo español para situarnos, como bien defiende esta moción de Ciudadanos, para no situarnos por encima de la soberanía popular. Ninguna institución democrática puede permanecer ajena a un reto contra la legalidad. Desde Podemos defendemos la democracia y la legalidad, que debe ajustarse como herramienta al servicio de la primera. Estamos asistiendo a una pérdida de democracia muy significativa en los últimos años, ya que la democracia se basa en tres principios: soberanía popular, libertad e igualdad. Y las políticas aplicadas nos están imponiendo una sociedad desigual y empobrecida, con retroceso de los servicios públicos, una sociedad a la que se amordaza y a la que se le limita su derecho a expresarse. Estamos asistiendo a una pérdida de soberanía y de democracia. Señorías, la Constitución puede y debe reformarse por consenso entre todos los partidos del arco parlamentario y con la máxima participación ciudadana. Es absurdo blindar un texto que regula la vida de una sociedad activa, viva, en proceso de cambio y transformación constante.
Seamos sinceros, no les preocupa el incumplimiento de la Constitución, no les preocupa la defensa de la soberanía nacional, ni la defensa de los derechos básicos. Les preocupa Cataluña y su proceso electoral. Y asistimos asombrados y perplejos a un debate de banderas que se olvida de las necesidades reales de mucha gente. Y no es de recibo que se ponga en peligro la unidad de un país por un interés electoral. Un Gobierno de España a la altura de las circunstancias, dialogante, democrático, sería consciente y valoraría como se merece la riqueza del Estado español, su realidad plurinacional. Demostraría que puede haber otros modelos de Estado, donde no haya que imponer nada a nadie, nadie haya que imponerle que se quede, porque nadie querría irse. Un proyecto de país para todos y todas. Nos encontramos ante un reto como representantes y gobernantes. Se trata, ni más ni menos, que de ser capaces de alumbrar vías de convivencia entre los distintos territorios del Estado. España necesita nuevas propuestas, un discurso distinto, uno que no cree más problemas de los que resuelve. Porque estamos hablando de la unidad y de la identidad de este país. Y el proyecto de España no puede construirse contra Cataluña. Tenemos una responsabilidad que cumplir, señorías, y debemos estar a la altura de las circunstancias, por los tiempos presentes y por las futuras generaciones. Construir un país, una España, con una mayoría democrática, valiente ante los discursos del miedo, capaz y honesta ante la crisis y la corrupción. Una España, en definitiva, en la que quepamos todos y en la que todos queramos estar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López Montalbán. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Soler Hernández. Gracias, señora presidenta. Señorías, yo esta mañana o estoy desubicada porque pensaba que si había un sitio donde se habla de política es en esta Cámara. Yo pensaba que si venimos aquí, venimos a hacer política, pero seguramente no se ha entendido así por algún grupo, no lo sé. Yo sí quiero hablar del texto de la moción, no de otras cosas. Me quiero centrar en el texto de la moción. Señorías, España es una gran nación. Es una nación con una historia muy rica en aportaciones de todo orden a la historia universal. Una nación que es grande y es rica porque está llena de singularidades, de pluralidades, forjada a lo largo de los siglos. Y es una gran nación porque respeta la pluralidad y la singularidad de los territorios que la conforman y basa ese respeto y esa riqueza, en ese respeto y en esa riqueza, el fundamento de su indisoluble unidad. España es un Estado democrático, un Estado social y un Estado de derecho. Decir hoy Constitución es decir España, y decir España es decir Constitución. Precisamente en el preámbulo de esta Constitución, que sin duda alguna es una de las partes más importantes de la misma, se proclama que la nación española garantizará la convivencia democrática dentro de la Constitución y de la ley conforme a un orden económico y social justo. Este preámbulo manifiesta que se tiene la voluntad de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Asimismo, tiene como objetivo proteger a todos los españoles y los pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, tradiciones, lengua e instituciones. En este sentido, nuestra Constitución, la Constitución de todos los españoles, garantiza la unidad de nuestro país, pero siempre con un respeto absoluto a la pluralidad y a la singularidad
de todas y cada una de las regiones que componen nuestro país. Nuestro sistema democrático ha venido siendo desde sus inicios totalmente respetuoso con todas y cada una de nuestras regiones, con sus lenguas, con sus culturas, con sus singularidades, y así ha de seguir siendo, pero siempre desde la unidad y, sobre todo, desde la solidaridad entre todas ellas. No podemos olvidar otra cuestión trascendente en esta moción que nos ocupa, y es el artículo 11, párrafo primero de nuestra Constitución, que señala que la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido en la ley. Pero, si cabe, aún más contundente es el párrafo segundo del artículo 11, cuando señala que ningún español de origen, ninguno, puede ser privado de su nacionalidad. En este sentido, los que mantenemos estos principios constitucionales como máxima para garantizar la convivencia y la pluralidad de nuestro país, no podemos permitir que se pongan en tela de juicio constantemente las reglas y las normas de convivencia que nosotros mismos nos hemos dado. La postura del Partido Popular, a diferencia de otros partidos que tienen un discurso distinto dependiendo del foro y del lugar en el que lo pronuncian, que pueden hablar, pueden tener hasta 4 y 5 discursos distintos, por el contrario, el Partido Popular y este Grupo Parlamentario Popular, su opinión con respecto a este tema, sus ideas no han variado nunca. Seguimos pensando lo mismo de siempre. Y si es así, es porque responde a un ideal y a unos principios que son inalterables. Desde el Partido Popular tenemos absolutamente claro que no podemos permitir que ningún catalán pueda ser privado de la nacionalidad española. Ningún catalán se puede sentir extraño en su propio país. Este partido quiere que Cataluña siga siendo España y que siga siendo Europa, que Cataluña esté representada en las instituciones españolas y europeas, y que los que vivan en Cataluña sean catalanes, españoles y europeos. No podemos tolerar que ningún habitante de Cataluña tenga que renunciar a ninguna de estas tres cualidades, que nadie tenga que romper lazos familiares, económicos o sentimentales. Y, sobre todo, no podemos permitir que dentro de la sociedad catalana, que está compuesta por más de 7,5 millones de personas, se produzca un desmembramiento, una ruptura en la convivencia. Una ruptura en esa convivencia pacífica entre catalanes y entre catalanes y el resto de ciudadanos que formamos este gran país que es España. De igual modo, coincidiendo con el partido proponiente de esta moción, consideramos que la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico vigente son la garantía de igualdad de derechos de todos los españoles y son el marco de convivencia, insisto, que libremente nos hemos dotado. Por ello, y aunque a algunos partidos, como el Partido Socialista, les parezca una obviedad, créanme que para todo el mundo es tan obvio. Nosotros queremos que se respete y que se cumpla la ley. Si todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, tenemos todos el deber de cumplirla. No podemos tolerar que haya gobernantes que estén dispuestos a incumplirla, ya que absolutamente nadie está por encima de la ley y aún menos de las sentencias que emanan de nuestros tribunales de justicia. Si esto es así, el Estado de Derecho y los principios democráticos se destruyen. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Popular, precisamente porque esta moción recoge aquella doctrina que siempre ha sido mantenida por este partido, porque siempre hemos mantenido la indisoluble unidad de España, el respeto de las singularidades de todas y cada una de las regiones y, sobre todo, la pacífica convivencia entre todos, vamos a apoyar esta moción en todos sus extremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Soler Hernández. Para la fijación del texto de la moción, tiene la palabra el proponente de la misma. Bueno, como verán ustedes, para esto no necesito papeles, ni apuntes, ni chuletas, ni cuestiones de ningún tipo. Miren ustedes, pues esta era una moción clara, sencilla y concisa a favor de la unidad de España
ante el difícil proceso secesionista y soberanista e independentista que se avecina el próximo 27 de septiembre. Bueno, no nos parecía una moción que instrumentalizara nada, porque somos un parlamento autonómico de los que conforman el Reino de España y hay una de las comunidades autónomas vecinas que se ve amenazada, y solidarizarnos con ellos y mostrarles nuestro apoyo nos parece de justo, lógico, coherente y además normal y de suyo. Ante eso, no vamos a entrar en lo que ha manifestado Podemos porque no lo podíamos imaginar, pero vamos a referir al Partido Socialista. Miren ustedes, han perdido nuevamente una gran oportunidad de pronunciarse a favor de este país que se llama España y que tanta vergüenza les da. Miren ustedes, miren ustedes, miren ustedes, miren, miren, miren ustedes, que luego se me acaba el tiempo. Miren ustedes, ustedes están en connivencia, son y desgraciadamente seguirán siendo. Han estado en convivencia, son muletas y apoyo de todos y cada uno de los partidos que quieren destruir este país. Todos han gobernado con ustedes en sociedad. Todos, todos. ¿Cómo van ustedes a votar a favor de esto? No pueden, porque ustedes, cuando llega Compromís en Valencia, están locos por tender la muleta. En Cataluña están locos por tender la muleta. Y en cualquier lugar de este país, llamado España, donde haya un grupo radical que quiera destruir el Estado, ahí están ustedes para darle pábulo y ponerle la muleta. ¿Cómo van a votar ustedes a favor? Señor Sánchez, por favor, señor Sánchez, por favor, ruego a los señores diputados y diputadas que se abstengan de hacer manifestaciones. Me parece fundamental que la imagen que salga al exterior no sea la que estamos dando. ¿Cómo van a votar? Ruego, por favor, que se abstengan. Continúe, señor. Gracias. ¿Cómo van a votar ustedes a favor? No pueden. Por eso han utilizado requiebros dialécticos, circunloquios. Bueno, pues han hablado de que es obvio. Pues lo obvio no es tan obvio porque está amenazado, con lo cual la obviedad no nos parece tal. Cuando una cosa está en peligro, no podemos hablar de obviedades cuando hay amenaza. No pueden hablar ustedes de instrumentalizar cuando han aprovechado la moción para hablar de federalismo. Son ustedes los que instrumentan. La moción era clara y sencilla. Y entonces ustedes nos dicen, nos acusan de instrumentalizar, de paso, les atizan un palo al Partido Popular sin venir a cuento y encima, hombre, hablar de una cuestión que no, hablar de instrumentalizar y luego aprovechar la moción para meterse con otro grupo parlamentario en una cuestión que no tiene nada que ver con la moción, por favor, déjeme terminar. Instrumentalizan y, sobre todo, lo más importante, utilizan una cortina de humo para no entrar en lo fundamental. A ustedes no les hubiera costado nada, ningún trabajo, votar esto a favor, porque además, en principio, lo llevarían en su ADN, porque les recuerdo que es Partido Socialista Obrero Español. Yo no sé, la E, al final, si ustedes saben para qué está o para qué no está, es E de español, E de español, es E de español. Por lo tanto, reitero, y tengo que ser muy contundente, y tengo que ser realmente contundente, esa es la palabra. Señores del Partido Socialista, han perdido usted una... No, nosotros no damos carnet españoles, nosotros no damos ni quitamos carnet españoles. Son ustedes los que se posicionan en contra de una moción que habla de la unidad de España. Yo no, yo la he propuesto y la voy a votar a favor. Pues me parece, por favor, que van a votar en contra. Por favor, les ruego que se abstengan de hacer manifestaciones. No se ha producido la votación. Señores, por favor. Señores del Partido Socialista, en estos tres meses creo que ni una sola de las ocasiones en las que han tenido ustedes oportunidad de subir a esta tribuna se les ha interrumpido. Por favor, respeto por nuestra parte. Les pido respeto. Han perdido una grandísima oportunidad de ponerse a favor de una moción que hablaba de la unidad de España y que hablaba de igualdad, hablaba de solidaridad y que hablaba de constitucionalismo y de apoyo a nuestros vecinos de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Como siempre, ustedes
han requebrado, han buscado circunloquios, reitero, y en definitiva la cortina de humo era para votar que no. Y reitero y termino, no pueden votar a favor esta moción cuando luego están en connivencia y están en gobiernos con partidos que proponen, que propugnan, que persiguen la ruptura de este país ganado España, llamado España. Con lo cual, pues nuevamente ustedes se han puesto en su sitio y bueno, pues si ese sitio es el que ustedes han decidido tomar, yo no voy a ser quien diga otra cosa. Los ciudadanos juzgarán dónde están ustedes y los ciudadanos juzgarán dónde estamos los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. Pasamos a la votación del texto inicial de la moción. ¿Votos a favor? 19, 4, 23. ¿Votos en contra? 6. ¿Abstenciones? Por tanto, el resultado de la votación, votos a favor, 23, no, sí, 23, votos en contra, 6 y abstenciones, 13. Por lo tanto, queda aprobada la moción. Son 23. Y el físico debería saberlo. Falta una persona del Grupo Popular. Pasamos al turno de explicación de voto. Por favor, el Grupo Parlamentario Ciudadanos quiere explicación de voto. Señora presidenta. Que nos digan cuántos votos hay. No estamos pidiendo que se repita la votación, lo que estamos pidiendo es que se cuenten bien los votos. Al proclamar el resultado, tiene que aparecer en acta bien reflejados los votos. Eran 22 votos, que son los que había del Partido Popular. 22 votos. Había una persona, había una persona fuera del hemiciclo, 18 y 4, 22. Explicación de voto, señor Sánchez López. Señora López Montalbán. Quería explicar que hemos votado que no, porque creemos en la necesidad de un nuevo marco normativo, político, y que se abra un proceso constitucional en el que quepamos todos. Muchas gracias. Señora López Piñero. Nos hemos abstenido, como bien he dicho en mi intervención, creo que 3 veces, porque entendemos que simplemente una moción que hable de lo que es obvio, de lo que todos nos hemos dado, de las normas que tenemos que defender como representantes políticos que somos, no consigue nada con el hecho que pretende realmente la moción, que es jugar al juego electoralista y hacerle la campaña al señor Rivera, cosa que el Partido Socialista no va a hacer parte de eso. Queríamos mejorar esa moción con esa enmienda y por eso nos hemos quedado en obviamente en lo que apoyamos, que es defender la Constitución, pero en la abstención, que significa la falta de necesidad de que esa reforma constitucional se lleve a cabo ya, para que de verdad España, que por supuesto el Partido Socialista defiende, porque es el partido que más tiempo ha gobernado en nuestro país, se defienda de verdad con políticas y con hechos y no con inmovilismo o con palabrería barata. Muchas gracias, señora López Piñero. Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Soler Hernández tiene la palabra. Sí, gracias, presidenta. Pues el Grupo Parlamentario Popular ha votado sí desde el más absoluto convencimiento y la creencia en la unidad de España, en la Constitución española y en el resto del ordenamiento jurídico. Además, en este sentido nos alegramos que en puntos tan importantes como es la unidad de España,
estemos de acuerdo con Ciudadanos, a la vez que lamentamos terriblemente que la izquierda de esta Cámara se haya unido para estar enfrente y no apostar por la unidad y la convivencia entre todos los españoles. Gracias. Muchas gracias, señora Soler. Pasamos al punto 5 del orden.